piano, trying hard to capture the moment. This morning I don't know, 'cause a bottle of vodka still lies in my head, and some blonde gave me nightmares. Think that she's still in my bed as I dream about movies that won't make of me when I'm dead. With an ironclad fist, I wake up and French kiss the morning, while some marching band keeps its own beat in my head while we're talking about all of the things that I long to believe about love. Muy buenos días, muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta capacitación de hoy, en la cual vamos a trabajar en equipo. Les voy a dar algunas instrucciones para que tengamos buen funcionamiento de la sala. Ahí estamos dejando ingresar a toda la gente esperando. Lo que yo voy a hacer a continuación, ya están activando todos sus teléfonos, sus sesiones, y este... Sí, porque ya. Entonces, bueno, bienvenidos a todos. Lo que les quiero decir es que, bueno, yo voy a dejar los a todos en silencio, pero cada uno puede activar el micrófono cuando quiera. Entonces, como toda la gente que está en esta reunión ya son distribuidores, aquí viene la primera enseñanza. Tenemos que aprender a usar el Zoom para tratar de que sea una actividad productiva, que no se desconcentren. El que quiera hablar, obviamente ahí prende su micrófono, quiere hacer alguna pregunta, hace la pregunta y luego ya le pone silencio para que no interrumpa el resto de la capacitación y obviamente el trabajo de todo el equipo, ¿ya? Entonces, mientras todos se van preparando, ya tenemos aquí harta gente conectada, vamos a comenzar por el comienzo, por el principio, por lo primero. Vamos a preparar productos. Que vean acá, voy a colocar, igual que la semana pasada que hicimos el Zoom, voy a preparar acá para que, sobre todo los nuevos, vean cómo se prepara el producto, las mezclas que podemos hacer, las cantidades que podemos tomar, quién puede tomar producto. Esta capacitación va a ser especialmente de Marketplace,
Pero básicamente es de mucha enseñanza durante toda la reunión, ¿bien? Con respecto al respeto, la actitud, ser positivo, querer salir adelante, tener disposición de aprender. Así que ahí vamos a capacitarnos de todo el día de hoy. Y también vamos a tratar de ser relativamente breve, porque sabemos que hay que publicar, hay que promocionar, hay que vender, hay que ir a entregar, hay que hacer un montón de cosas. Algunos tienen que cocinar, otros tienen que planchar. A mí me toca lavar, planchar, cocinar, todo eso. No, la verdad es que todo. ¿Ya? Bueno. No active su micrófono a Fernanda, que se calleta. Ya. Ya, espero que todos me estén escuchando. Aquí va la primera capacitación. Tengo mi botella de agua blue. La abro. Sugerencia, algo que hay que enseñarle a todo el mundo. Antes de preparar productos, sáquenle agua y no la boten, tómensela. Mi botella con agua, ya tomé agüita, y el primer producto que voy a poner es el Omni Plus. Igual que la semana pasada, les muestro aquí cómo el Omni Plus entra líquido, jarabe concentrado, se diluye con agua, 100% micelizado, y se mezcla de inmediato con agua. ¿Bien? No es necesario revolverlo. Luego voy a aprovechar un embudo que antes se vendía en OmniLife, que aquí lo tengo, y vamos con mi producto de la concentración, la creatividad, la memoria, que la vamos a usar mucho el día de hoy. Aquí tengo mi Optimus. Y el Optimus yo lo he hecho así, como dos tapas de una, ahí vieron cómo entró el polvo. Las medidas son súper relativas, cada uno le pone más, menos, según lo que necesiten. No hay que ser a los clientes, les decimos una tapa, dos tapas, tres tapas para que ellos se organicen. Pero cuando uno ya conoce el producto, va tomando libremente lo que necesita. Acá les quiero mostrar el Starp, dos sobres de Starp. Yo siempre uso mucho este producto porque de esa manera evito estresarme. Pongo dos sobrecitos acá. Fíjense, ya llevo tres productos. Llevo el OmniPlus, llevo el Optimus y llevo el Starp. ¿Ok? Listo. Ahora el infaltable para mí, el Fiber, para evitar problemas digestivos, estreñimiento, divertículos, acidez, gastritis. Un sobre de Fiber, ahí lo acabo de abrir. Lo pongo dentro de mi botella de agua, ahí. Y seguimos aumentando la cantidad de producto. Importante para los nuevos. Todos los productos se pueden mezclar entre sí. 4 o 5 productos, si le quieren poner más, también lo pueden hacer. Mira. Aquí tengo el Magnus, voy a poner 2 sobres de Magnus, porque más tarde me preparo otra botella con más Magnus, y terminamos tomando el día unos 6 u 8 sobres de Magnus. Para los nuevos que dicen, no será mucho, no me hará mal, bueno, yo tengo 13 años tomando producto, en las cantidades que les estoy mostrando. Al principio no tomaba mucho porque no tenía dinero para comprármelo, y eso es súper importante. El negocio te va a dar recursos para poder comprar producto y tomar más producto y de esa manera ser mucho más productivo. Fíjense que la botella quedó llenita. Hasta arriba. Y ahora me toca revolverla. Hay algunos que son mejores para otros, que otros para revolverla. Pero aquí ya tengo la botella. Y con esto yo ya estoy listo para comenzar mi capacitación del día de hoy. Y espero que ustedes también tengan ahí su botella de producto. ¿Bien? Como les decía, por ahí hay una persona, hay un micrófono abierto. Disculpe, ¿puede ver el chat, porfa? Voy a ver el chat, a ver. ¿Puede ver el chat, por favor? Dicen que no me veo. A ver, vamos de nuevo. ¿Ahora sí me ven? No se ve la imagen. Sí, se ve. Ahí sí, ya, perfecto. Listo. Bueno, aquí está la botella con todos los productos mezcladitos. ¡Salud! Muy bien, ahí está Robinson con su botella. Diego Bastías. ¿Quién más? A ver, muestren sus botellas, muchachos. ¡Salud! ¡Salud todos por ahí! Ahí está la Camila, la Claudia, Robinson. ¿Quién más? ¡Salud! ¡Salud! Salud. Ahí estamos. Bien. No me veo. Ahora sí me veo. Ya. Aquí está mi botella con
Magnus, Optimus, Omniplus, Star y Fiverr. Todo mezclado en una sola botella. ¿Bien? Los que tengan el micrófono activo, que no vayan a hablar, pónganlo en silencio para que puedan todos escuchar la información de lo que vamos a usar a continuación. Ya. Bueno, les quiero comentar que en mi canal de YouTube tengo una capacitación que es como la primera parte de Facebook Marketplace que hicimos el día viernes pasado. Mi canal de YouTube es súper fácil, David Medina Morales. Ya tenía como más de 1.100 reproducciones, me sorprendí, porque nunca lo ven mucho, pero al parecer el trabajo que hicimos ahí como con 5 o 7 distribuidores fue súper bueno. Fue bien simple y fue como el inicio. Yo creo que acá en este tema de promocionar en Facebook, hay conceptos que nunca tenemos que olvidar. Este tema va cambiando constantemente. Lo que yo pueda aprender el día de hoy, quizás para mañana, ya va a cambiar, se va a modificar, y por eso que necesitamos constantemente estar en contacto. Y otra cosa que les quiero sugerir a los que están conectados, es que cada pequeño detalle que aprendan, que ustedes vean que les funcionó, que fue mejor, que es más efectivo, compártanlo con cualquier persona y háganlo viral, porque el Facebook Marketplace es una herramienta muy potente que si tú la sabes usar, va a andar muy bien. Pero si tú la logras usar en equipo, ojo con eso, si tú la logras usar en equipo, el resultado de tu venta es mucho más grande. Y una de las cosas que vamos a hablar el día de hoy, justamente es esa. Lo que yo les voy a transmitir en esta capacitación es lo que hemos aprendido estas últimas 2 semanas, porque hay personas que nos han compartido información y nosotros hemos querido compartirla con la gente que quiera. O sea, yo siento que a lo mejor en esta sala hay mucha gente que tiene más experiencia que yo, que sabe mucho más que yo, pero yo tomé la decisión de compartirla ahora. Entonces, otra cosa que también es importante que podamos entender es que cuando yo tengo una idea, por ejemplo, de algo que me pueda funcionar, yo la puedo viralizar, compartir con mucha gente, pero antes de eso, corroboren que realmente sea efectiva. Porque de pronto hay personas que dan idea y dicen, no, mira esto, si tú haces aquí, haces allá, ta, 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 y es solo una idea, pero nunca les ha funcionado. Tenemos que ser más prácticos en OmniLife. ¿Qué cosas funcionan? Primero, que te tomes el producto. Es muy importante, si te vas a poner a trabajar en Marketplace, en Facebook, en Instagram, en cualquier red social, tómate el producto antes porque si no vas a estar con sueño, poco creativo, medio cansado, medio fatigado, como que no va a andar muy bien la cosa y de verdad el negocio así no te funciona. Entonces lo importante es que tú te puedas tomar el producto antes de comenzar cualquier actividad. ¿Bien? Lo otro que les quiero compartir es que el Marketplace es una plataforma, para el que no sabía, en donde uno puede vender cualquier cosa, excepto medicamentos, suplementos o multivitamínicos. Droga también, no se puede vender. En realidad no se debería vender en ninguna parte, no solamente por Marketplace. Deberían también bloquear a los que venden en la esquina. Bueno, entonces, ¿qué hacemos nosotros en OmniLife? Aprendemos estrategias para poder compartir la información del producto. Básicamente es la... Me dicen que no se escucha, no se ve bien la imagen a ratos. A ver si me confirman ahí por el chat o alguien quiere hablar. Quiero corroborar. ¿Se escucha bien? Dice la Cami, ¿sí? Sí, a lo mejor es problema de conexión de ella. Claro, de él. Se escucha. Claro. ¿Sí? Se escucha súper bien, pero como que rato se corta un poco, se queda pegado. ¿Ya? En la imagen. Se escucha súper bien también, pero se ve súper pegado. Se ve súper claro, claro. Sí, quizás, Cristian, la señal de internet que tú tienes es un poco débil. Yo creo que por ahí puede ser. A ver, espera un poquitito. Déjame hacer un cambio acá en el router, que tengo 2 redes de internet. Dame un Disculpa, David, para la gente que está en el sur hay problemas con la web. Yo también tengo un poquito de problemas con el internet. Sí.
Ok, vamos entonces de vuelta. Importante, los que tienen el micrófono prendido, por favor, apáguelo. Gracias, para que no se escuche el ruido. Ya, aparecen tres puntitos. Tres puntitos, ahí sí que no entendí. No sé qué es eso, que aparecen tres puntitos. Pero bueno, como les decía, el Marketplace es una plataforma en la cual tú puedes vender producto o vender cualquier cosa, y hay algunas cosas que no permite vender, ¿ya? Aquí me dice que se escucha bien, pero la imagen de vez en cuando se corta, pero es por la señal, exactamente, es por la señal de algunos lugares que está un poco débil, ¿ya? De todas maneras, vamos a dejar esta capacitación guardada en YouTube, y ahí les voy a tratar de compartir un poquito más de información, ¿ya? Ahí estamos, se escucha bien, pero a veces desapareces, perfecto. Bien, debe ser, yo creo, por la internet nada más, ¿ya? Bueno, vamos a comenzar a trabajar entonces rápidamente. Como yo les decía, el Marketplace es una herramienta muy importante para poder compartir información de lo que nosotros hacemos y de las cosas que hemos aprendido en este tiempo con Fernández, porque lo aprendimos de algunos muchachos jóvenes de México, de gente de Chile. Estamos como reuniendo información con gente de todas partes del mundo para poder transmitirle a ustedes cómo sacar provecho de esta plataforma, ¿ya? Entonces, algo que les quiero comentar. Es muy importante que cada uno de ustedes, ya vamos a comenzar de lleno con el Marketplace, primero tenga en su computador o tenga en su teléfono celular una carpeta con muchas fotografías que vayan diseñando, ¿ya? Tú puedes meterte a descargar aplicaciones, ¿cierto? En internet, que te permiten diseñar fotos. Puedes sacar fotos de la página oficial de OmniLife. Puedes diseñar una foto que a ti te llame la atención y tú creas que pueda ser efectiva. Una imagen que a ti te llamó la atención. Por eso que hay que estar siempre muy, muy alerta, mirando el entorno, las cosas que van pasando. De pronto sucede algo especial, alguna situación especial, y uno se afirma de esa situación especial para promocionar. Entonces hay que estar muy pendiente y siempre con la intención de crear. ¿Bien? Entonces, como les decía, yo puedo considerar que una imagen es muy buena, con muy bonito color, una imagen que llame la atención, pero eso no basta, porque yo puedo diseñar una imagen muy buena y cuando la subo a mi Facebook, al Marketplace, a lo mejor no me la aprueba. Y allí hay varios conceptos. Por ejemplo, hay imágenes que no aprueban cuando aparece mucha piel, hay imágenes que no aprueban cuando aparece la foto del producto en grande, hay imágenes que no se aprueban cuando hay dos cuerpos con un antes y un después. Hay varios conceptos, hay muchos mitos también acá, y para mí la única forma de saber si mi imagen es efectiva o no es subiéndola al Marketplace. Es lo primero, ¿ok? Entonces no te cuestiones mucho, no tengas miedo, porque si tú subes una imagen y Marketplace no te la va a aprobar, simplemente te la rechaza, y ahí algo que tienes que hacer de inmediato es eliminar. ¿Bien? Ahora, les sugiero a todos, antes de comenzar a trabajar en Marketplace, eliminen todas las publicaciones que tienen anteriormente. Es un concepto básico que todo el mundo debería aprenderlo. Eliminar todas las publicaciones que tengan antes, absolutamente todas. ¿Bien? Segundo, cuando subas una imagen con un título y una descripción y te des cuenta que no te la aprobó, elimínala de inmediato, no pidas revisión. ¿Ok? ¿Cómo yo lo hago para corroborar si la imagen me la aprobó o no me la aprobó? Muy simple. Vamos a hacer lo siguiente. A ver, dame un minuto. Les quiero compartir acá. Qué bueno. Me acaban de avisar que se acaba de inscribir una nueva persona. Fantástico. ¿Cómo hago yo? Por ejemplo, yo estoy trabajando con Boris, que es muy nuevito. Le mandé unas imágenes ayer y Boris las publicó, puso su título, su descripción y les aprobó todas las fotos de inmediato. Y fantástico, porque ahí va a empezar a tener movimiento. Y el día de hoy nuevamente le mandé unas imágenes para que él las suba. Le mandé 10 y de las 10 solo le aprobaron 8. Entonces ahí, ¿qué tiene que hacer él? Eliminar rápidamente las dos que no les aprobaron. Recuerden, no tienen que pelear con Facebook.
tienen que hacerle caso en todo lo que ellos les dicen. Si esta foto no... listo, fuera. Lo que contiene esta fotografía no funciona, fuera. No peleen con Facebook. Tienen que seguirle el ritmo a Facebook, ¿ok? Entonces, ¿cómo yo voy a corroborar si me aprobó o no me aprobó la imagen? Yo agarro la foto, la subo al marketplace, le pongo un título, le pongo un texto y le pongo publicar. Solo eso, publicar. Voy a mostrar el paso a paso ahora. Una vez que hago la publicación, lo que tengo que hacer es cerrar mi Facebook. Si estás en el teléfono, en tu teléfono móvil, cierra la aplicación Facebook, vuélvela a abrir y te vas al marketplace para ver si realmente está aprobada la publicación. ¿Bien? Porque de repente uno sube 10 fotos y aparecen todas aprobadas, pero resulta que están rechazadas y no te das cuenta. Tienes que cerrar la aplicación y volverla a abrir. ¿Bien? Otra cosa importante, trabajen siempre desde el teléfono celular. ¿Por qué es importante el teléfono celular? Porque el teléfono celular te permite tener más herramientas rápidas para usar. Por ejemplo, todos los emojis están en el teléfono celular y en el computador no están, en el teclado del computador no están. Entonces, igual se puede abrir ahí una aplicación con los emojis para poner allí, pero es mucho más lento, más difícil. Para mí funciona mucho mejor el marketplace usándolo desde tu teléfono celular y de hecho fue diseñado para ser usado en el teléfono móvil, o sea, para que la gente compre en el momento. Yo ayer estaba viendo unos números de marketplace y que dice que curiosamente la gente que compró una vez en marketplace sigue comprando y nunca para de comprar por marketplace. Es como el vicio. Te querís comprar una polera y te metí al marketplace a buscar la polera. Querís comprar un teléfono, te metí al marketplace a comprar un teléfono. Como que ya no van directamente a la empresa que vende el teléfono. Si te quieres comprar una zapatilla, va directamente la gente al marketplace. Entonces, y como es gratuita, no tienen que la gente pagar por publicar ni por vender, es otra cosa que llama mucho la atención. Por lo tanto, todo el mundo la puede usar. Bien, entonces ahí ya les di algunas sugerencias. Por ejemplo, tener una base de datos con por lo menos 50 fotografías. 50 fotografías serían en paquetes de 10. 10 fotografías de un producto, 10 fotografías de otro, 10 de otro, 10 de otro. Entonces van a trabajar con 50 fotografías durante, básicamente en 2 o 3 días, van a trabajar con 50 fotografías y se van a enfocar en este plan de trabajo solamente en esos 5 productos. A ver, no significa que no puedan publicar, porque una persona me dijo, oye David, pero yo quiero vender otros productos también. Le digo, puedes hacerlo. Lo que yo estoy tratando de diseñar, como soy medio cuadrado, soy profesor para mis cosas, quiero diseñar un plan de trabajo que pueda ser duplicable y que tú lo aprendas y luego se lo puedas enseñar a otras personas. ¿Bien? Entonces, vamos a tener una base de datos con 50 fotografías, ¿cierto? Vamos a tener 10 fotografías para cada producto y ahí te toca trabajar en el diseño. Si no le pegas mucho a eso, pide a tu patrocinador que te ayude y él seguramente te va a mandar fotografías, pero en un momento en esta carrera de OmniLife, tú tienes que tomar control de tu negocio y tienes que tú diseñar tus propias fotografías. ¿Bien? Entonces, lo segundo es que cuando hagas las promociones en Marketplace, van a revisarlas de inmediato. Okay, hago la promoción, la publico, cierro mi Facebook, lo vuelvo a abrir y veo si está aprobada. Una vez que ya está aprobada, viene la forma de compartir en grupos. Okay? Y Facebook me deja de inmediato compartir solo en 10 grupos. Y en ese momento lo que tienes que hacer es compartir en 10 grupos que tengan la mayor cantidad de gente dentro de su grupo. ¿Bien? Entonces ahí vamos paso a paso diciéndole las cositas que hay que hacer. Una vez que ya están aprobadas esas fotografías en ti, luego las compartes en un grupo, luego ya vendría la siguiente fotografía. ¿Ok? Esto hay que hacerlo con las 10 fotos. Entonces yo pruebo una foto, si me la aprueba, listo. Luego la comparto en 10 grupos, listo. Y ahí voy con la siguiente fotografía. Una recomendación que nos dio a Andrés Brachi desde México, nos decía, traten de publicar con pausas de cada 5 minutos entre cada publicación.
¿bien? No se vayan de corrido súper rápido, porque hay gente que es súper hábil con los teléfonos celulares y las publicaciones las hace rapidísimas, ¿sí? Una tras otra, una tras otra, una tras otra, y por ahí podrías tener algún problema. Yo sé que muchos de ustedes a lo mejor publican cada un minuto, cada dos minutos, cada tres minutos, pero hay una persona que le está yendo muy bien que nos sugiere que hagamos la publicación cada cinco minutos. Entonces, yo no lo voy a cuestionar mucho, yo simplemente le voy a hacer caso porque le está yendo bien. Y eso es lo que tenemos que aprender en OmniLife. Entonces, publiqué una foto, me la aprobó. Luego la comparto en 10 grupos, espero 5 minutos y voy con la siguiente publicación. Y eso lo voy a hacer con 10 fotografías. Y aquí viene otra parte que tiene que ver con la estructura. El horario. Les sugiero que publiquen de esta manera, que yo lo estoy compartiendo, 3 veces en el día. O sea, en la mañana, a mediodía y en la noche. Eso sería como el orden de publicaciones. Hay gente que dice yo voy a publicar a las 9, luego a las 2 y luego a las 9 de la noche. No hay problema. Insisto, ahí vayan probando cuál es el horario que les acomoda. Ahora, hay una parte que también tenemos que entender. Llega un momento que en este negocio no solo tengo que hacer lo que a mí me acomoda, tengo que hacer lo que funciona. Y hemos descubierto que hay horarios súper importantes en el día en donde la gente se conecta más y te da tiempo para trabajar. Nosotros intentamos hacer un horario de 9:30 de la mañana y luego a la 1:30 del día y luego a las 11:30 de la noche. Perdón, 10:30 de la noche. 10:30 de la noche. Intentamos ese horario y empezó a funcionar el de la mañana, el de mediodía, pero el de la noche no nos funcionó. ¿Por qué razón? Porque partíamos publicando a las 10:30 de la noche, empezamos a hacer las publicaciones y terminábamos más o menos como a las 11:15. Y ahí había poca, porque había poca interacción de parte de la gente. Entonces nos dimos cuenta que la última publicación que teníamos que hacer debería ser más temprano. Y decidimos adelantar a las 9:30. Entonces el horario que yo sugiero es 9:30 de la mañana, 1:30 de mediodía, y 9:30 de la noche, ¿ok? Anoten ese horario, por favor, porque con ese horario vamos a trabajar en equipo. Y aquí viene otra sugerencia que les voy a dar. Si todos los que estamos conectados en esta reunión, que son, hay 105 personas, imagínense que todos publiquemos juntos a las 9:30 de la mañana, juntos a la 1:30 y juntos a las 9:30 de la noche, lo que va a pasar en las redes sociales es que va a haber un incremento de las promociones de producto. Y obviamente son promociones aprobadas. Entonces, yo insisto, tú puedes tener la mejor fotografía para promocionar, puedes tener el mejor diseño, pero si lo haces solo, te va a costar mucho más a que si lo haces en equipo. Entonces, si todos el día de hoy, a la 1:30, no sé si vamos a alcanzar con la capacitación, pero ya pensemos en la noche, a las 9:30 de la noche, que todos publiquemos a las 9:30 de la noche, va a ser un boom por las redes sociales. Entonces yo aquí les quiero compartir algo que es impresionantemente efectivo. Miren, dame un minuto porque se me agrandó un poquito la pantalla aquí. Les quiero mostrar cuál es la estrategia que estamos usando para que este tema de Marketplace pueda ser efectivo. Ojalá que puedan ver, se me achicó la letra, pero ojalá que puedan ver el texto que les voy a compartir, porque este es un protocolo de funcionamiento de Marketplace que si nosotros nos enfocamos en compartirlo con nuestro equipo, lo más probable es que nos vaya mucho mejor, y todos queremos que nos vaya bien, esa es la verdad. Entonces mira, yo te voy a sugerir aquí algunas cositas para que tu negocio pueda funcionar. ¿Me corroboran si logran leer bien el texto que les estoy compartiendo? ¿Alguien que active su micrófono y me diga si se ve bien? ¿Sí? Perfecto, ya. Sí, perfecto. Vivos. Bueno, ya, una sugerencia. Aquí hay gente nueva, hay gente que lleva un par de meses, hay gente que ya lleva años. Sugerencia para los nuevos, súmense a un grupo de WhatsApp de alguien, ojalá de su patrocinador. ¿Bien? El que ya tiene un par de meses, si ya tiene 2, 3, 4, 5, 10 inscritos, haga un grupo de WhatsApp con ellos, ¿bien? Y los que ya llevan años, o tienen más experiencia, o un grupo más grande, hagan un grupo de WhatsApp grande. Pero, de verdad,
grande. ¿Ok? Entonces, si todos nos unimos por grupos de WhatsApp, ¿qué va a pasar? Si yo digo, por ejemplo, hoy día, lanzo a mi grupo de WhatsApp, digo, aquí, muchachos, van 10 imágenes que funcionan, y yo las lanzo a ese grupo, fíjense lo que va a pasar. Todos los que están en ese grupo la van a compartir con sus propios grupos, ¿cierto? Y todos los de esos propios grupos las van a compartir con otros grupos y con otros grupos, y llega un momento que hay 500 personas que tienen esas 10 fotografías. Entonces imagínate que esas 500 personas hagan la publicación a las 9:30 de la mañana. Imagínense el impacto que tiene en las redes sociales hacer publicaciones masivas, como dice mi esposa, publicaciones coludidas. Nos vamos a coludir todos los distribuidores de OmniLife para hacer un bombardeo de un producto determinado. Entonces, es súper importante que todos nos pongamos de acuerdo con esto y lo manejen a nivel nacional o internacional, nacional, digamos. Ojalá todo el mundo publicara a las 9:30 de la mañana, a la mediodía, a la 1:30, y luego a las 9:30 de la noche. Ahí cada uno determine qué foto quiere y si quiere hacer una alianza más fuerte, y trabajamos mucho más con los grupos compartiendo información, ¿ya? Aquí, por ejemplo, Franco, que nos ha ayudado mucho con la Catalina, dice, ¿cuál sería el título y descripción más eficaz? Ya vamos a pasar a eso, porque yo también aprendí mucho lo que ellos están haciendo. Entonces, les voy a leer el texto que yo puse aquí, en la pantalla que les estoy compartiendo, dice, cada uno haga un grupo de WhatsApp con gente comprometida, ¿ok? ¿Por qué es importante hacerlo con gente comprometida? Porque si yo hago un grupo de WhatsApp con 20 personas, y estoy siempre pasando la información, y ellos no publican, no reparten, no hacen nada, es tiempo perdido, información perdida, como que... Búscate gente comprometida, eso es lo primero. Entonces, hagan un grupo de WhatsApp con gente con los cuales ustedes se van a poner de acuerdo qué fotos van a publicar y en qué horario lo van a hacer. Eso cada uno manéjelo como quiera, porque recuerden que este es un negocio independiente, cada uno puede hacer lo que quiera, lo que se le pega la gana, siempre y cuando esté obviamente dentro del marco legal. Hola, yo necesito 5 personas. Mira, por ejemplo, aquí la Camila de Chile dice, yo necesito 5 personas para un grupo comprometido. Ya. Pero... otra cosa más. Dice acá, cada integrante debe diseñar 10 láminas con título y descripción. ¿Bien? Aquí tienen tarea, porque no podemos esperar que siempre nos estén haciendo las cosas. Entonces tú tienes que aprender a sacar una foto, ponerle un texto, diseñar una fotografía, y tú te la vas a jugar, la vas a subir al marketplace, y si te la apruebas, ¿cierto? Le dices a tu grupo, muchachos, esta foto ya me la aprobó, funciona, listo. Pero dentro de la publicación recuerde que va un título y una descripción. Ya vamos a hablar de esa parte, ¿bien? Tercer concepto dice acá, al momento de publicar, debes compartir en 10 grupos y agregarle emoji. Los emojis son estas caritas, estos símbolos, una casa, un auto, fuego, una llama, que le van dando... mucha vida a tus publicaciones, pero siempre tienes que subirle distintos emojis. Por ahí nos hemos dado cuenta que funciona colocar bien 3 adelante, 3 atrás, y que llame la atención. Ayer había una niñita de México, una muy jovencita, que nos decía que buscáramos en Google también colores y palabras eficaces para promocionar. Tú te metes a internet, te vas a dar cuenta que hay mucha... información con respecto a palabras y colores que son llamativos, ¿bien? Entonces, al momento de publicar, debes compartir en 10 grupos y agregar emojis diferentes a los títulos y a la descripción, ¿ya? Vamos a hacer todo esto como desde mi teléfono, les voy a compartir la pantalla para que vean el paso a paso. Listo. Acá dice, antes de publicar, elimina todas las publicaciones que no tengan interacción. Eso también es importante, muchachos. Si tú, por ejemplo, ayer hiciste muchas publicaciones en Marketplace, y tú las vas a revisar y te das cuenta que dice cero visualización, o sea, que nadie las ha visto, entonces agarra, tócala y elimínala, porque está estorbándote en la bandeja de publicaciones, ¿ya? Publicar en los horarios determinados por el grupo, y se publicará en 3 horarios diferentes. Aquí hay que ser bien disciplinado, y aquí viene otra parte muy importante, que es donde también muchas veces la gente falla, y después te dicen, oye, como que no me está funcionando Facebook, o OmniLife, o Marketplace. Y la verdad es que sí funciona, lo que pasa es que las personas muchas veces no son
disciplinadas para hacerlo. Si a las 9:30 me coordino para publicar, tengo que publicar a las 9:30. Entonces, a esa hora yo no puedo hacer otra cosa que no sea estas publicaciones, porque mi objetivo es que funcione. ¿Bien? Debes enviar tus láminas, bueno, ahí al grupo, ahí tú ve con el grupo que tengas, si tienes 10 personas, decirle a tus socios, oye, mándenme la foto, pero no me la manden justo a la hora de publicar, sino que mándenmela un poquito antes, puede ser 10, 20, 30 minutos antes, para que hagamos todos esta publicación grupal en el mismo horario. Y cuando empieces a hacer la publicación, por ejemplo, yo voy a meter en mi grupo de WhatsApp aquí a Teresa, Andrés, Robinson, Evelyn, Jessica, Boris, Cristian, Miguel y la Francisca. Cuando yo tengo a todos ellos en el grupo, y digo, ya muchachos, vamos a publicar, todo el mundo empieza a publicar. Tú, tú, tú. Y cuando tú termines de hacer la publicación, sube al grupo tu comentario. Ya terminé. Porque ahí hay una retroalimentación importante. Nos pasaba con el grupo que estamos trabajando, que subíamos 10 láminas, y por ahí alguien decía, me aprobaron todos, listo. Y por ahí otro decía, a mí me rechazaron una. Y empezamos a detectar cuáles son las que tienen más problemas. Entonces, aquí tiene que haber una retroalimentación constante. No puede ser que uno no se comparta entre sí la información de los productos. O sea, esta lámina es muy buena, esta me la rechazó, esta me la aprobó. Eso tienen que conversarlo ustedes en su grupo. ¿Bien? Y van a ir detectando cuáles son las láminas que más funcionan y que mejor funcionan. ¿Ya? Entonces, cuando hagan la publicación, hay varias ideas. Hay gente que dice aquí agregar valor un peso en la categoría es libre. Cuando tú haces una publicación en Marketplace, te dice que tú le pongas el precio. Hay gente que dice, colócale gratis, colócale 1, colócale 2, colócale 3, colócale el precio. Yo te sugiero que le pongas lo que se te pegue la gana. Yo he intentado con un peso, he intentado con 2 pesos y he intentado con el precio del producto y funciona básicamente igual. Entonces no te podría garantizar cuál es la que más funciona y cuál es la mejor. Ahí tú coloca la que tú quieras. Hay gente que dice, si tú le colocas un peso, al que realmente le interesa te va a preguntar y ahí tú le das el precio. Y hay otros que dicen, si tú le colocas el precio del producto, la gente ya sabe cuánto vale, entonces el que te pregunte solamente te lo va a querer comprar. Hay varias ideas. Yo los digo acá, aquí no existe una regla de que esto es lo que tienes que hacer. Así que colócale 1, 2, 3, 5, 10 o lo que tú quieras, pero ahí le vas a ir dando movimiento a tu publicación. ¿Ya? En la categoría, sugerencia, cuando aparecen todas las categorías donde yo voy a publicar mi producto, publícalo en una categoría que tenga relación con el producto que tú estás promoviendo. Puede ser deportes, puede ser algo para varones, algo para mujeres, la que más se usa como que es salud y belleza. La que tú quieras ahí la puedes usar y también tienes que ir probando. ¿Bien? Las publicaciones deben hacerse cada 5 minutos, claro, y lo otro, cuando escribas publicación, te pide, por ejemplo, la marca, no pongas la marca, se sugieren no poner la marca, si tú la quieres poner, ponla, pero a lo mejor puedes colocar la marca del producto en sí, cafecino, energético, marca propia, no sé, inventa algo, pero no es necesario, no es obligatorio ponerle marca. ¿Bien? Entonces, y aquí viene otro dato interesante, cuando ya termine de hacer las publicaciones, mira, qué interesante, cuando tú termines de hacer las publicaciones, por ejemplo, el día de hoy, vamos a promocionar el Optimus y vamos a poner muchas imágenes con la foto del producto, a lo mejor, o sin la foto del producto, gente agarrándose así la cabeza, porque quiero promocionar algo que tenga que ver con la cabeza, pero dice aquí, en tu estado de WhatsApp o historia de Facebook o Instagram, debes poner las fotos que se están publicando en el día. ¿Por qué razón? Porque si yo estoy en Marketplace y promocioné el Optimus y la persona me pregunta, lo que yo tengo que hacer rápidamente es tratar de captar su número de WhatsApp. ¿Okay? ¿Cómo yo capto el número de WhatsApp de una persona? La Catalina me decía, yo capto los números de ellos diciéndoles que si me agregan al WhatsApp, se van a poder enterar de ofertas y promociones que tenemos constantemente. Así que agrégame. Toda la gente, cuando tú le dices oferta y promociones, ¡pum!, te agregan, ¿por? Porque quieren enterarse de eso. ¿Y cómo yo hago promociones, ofertas por el WhatsApp? Cambiando mi estado de WhatsApp. ¿Ok? Entonces, cuando, si alguien, por ejemplo, tú promocionaste hoy día del Optimus y estás toda la mañana con el Optimus, ojalá que en tu estado de WhatsApp y en tu historia de Facebook,
hayan o estén las mismas fotografías que tú usaste para promocionar el marketplace, supongo. Espero que me entiendan ese concepto. Porque de repente, uno en su estado de WhatsApp coloca una cuestión que no tiene nada que ver ni con el producto ni con el negocio, y hay como una... algo como que la gente no cuadra. Pero si de repente ve tu publicación del Optimus en Marketplace y te habla al WhatsApp y en la foto de tu estado aparece lo mismo que tú estás promocionando en Marketplace, se genera como mayor afinidad. Entonces la gente como que empieza por sentido común, como que agarrar un poquito más de confianza y se te va a hacer más fácil el tema de la venta. ¿Bien? Con lo que acabo de mostrar, con este texto que acabo de mostrar, quiero que si tienen alguna pregunta la puedan hacer. Con audio o con texto, por ejemplo, acá, a ver. ¿Alguna pregunta? ¿David? Sí. Te escucho. ¿David, me escuchas? Te escucho. De esas 10 imágenes que hay que publicar cada 5 minutos, ¿son del mismo producto? Idealmente del mismo producto, sí. Idealmente del mismo producto. Perfecto. Bien, entonces ahí... Y después al otro horario... Otro producto. ¿Perdón? Sí, okay, al otro horario tienes otro producto. En la mañana un producto, en mediodía otro producto, y en la tarde otro producto. O sea, me enfoco en 3 productos en el día. Robinson, ¿quería preguntar algo o comentar algo? Levantó la mano, sí, dale. Activa su micrófono. Gracias. David, consulta, mira, por el tema de la creación de las láminas, igual yo he tenido algunas complicaciones, aparte de lo que ustedes me están mandando, estoy trabajando conjunto con ustedes, en cada momento que veo que levantan imágenes, empiezo yo también a levantar las imágenes en mis redes sociales, ¿ya? Lo cual, la imagen es la que me cuesta editar. ¿Tú tienes algún tipo de apps que nos puedes ayudar básica para los que estamos aprendiendo a usar esto, para poder nosotros crear nuestras imágenes, o cómo hacerlo más sencillo en realidad? Mira, hay varias aplicaciones gratuitas en internet, en tu teléfono, las puedes descargar. Yo uso una que es de, que ni siquiera es una aplicación, es un programa del computador que trae, que es muy bueno, Keynote, del computador es Mac, pero el que no tiene puede descargar, por ejemplo, hay una aplicación que se llama InShot, hay una que se llama InShot Canva, ahí están escribiendo, mira, InShot Canva, yo uso Pixar. Hay un montón. Tú coloca en el buscador de tu... para descargar aplicaciones de tu teléfono, coloca ahí editar fotos, editor de fotos. Y te aparecen muchas. Ahora, lo importante es que ese editor de fotos tú le metas en mano y aprendí a manejar, porque yo te puedo recomendar X y si no le metís mano nunca la vais a aprender a usar. ¿Bien? Entonces, mira, hay varios. Mira, Pixar, SpacPost, Canva, InShot, InstaShot, hay varias. ¿Ya? Entonces, agarra en tu buscador de aplicaciones de tu teléfono celular, no sé cuál tienes tú, colócale ahí editor de fotos y te aparecen miles. O sea, y hay, la verdad, hay muchas, muchas. Y una vez que descargues una y la empieces a usar, si esa te acomoda, con esa empieza a trabajar y esa es la que a ti te acomodas. Eso es lo importante, que para ti se te haga fácil la edición de fotografía. ¿Ya? ¿Sí? Hola, ¿cómo estás? Oye, ¿sabes que yo de repente veo mucha gente que trabaja por redes sociales y estoy trabajando con otra que es directa? A ver, no escucho bien, se corta. No escucho bien. ¿Qué me estaba hablando? Es que justo te estaba hablando yo y no sé quién empezó a hablar también. Dale, a ver, Cristian, dejemos que hable Cristian, por favor. Ya, lo que pasa es que de repente me pongo a ver personas que trabajan también por redes sociales, Instagram, o hay redes sociales, y siempre recomiendan mucho Canva. Ya, hay varios programas que siempre están recomendando los youtubers, personas que trabajan en Instagram, las personas que trabajan con fanpage. Quizás pueden también buscar ese tipo de videos donde hacen tutoriales y explican qué programas les sirven más para crear imágenes y crear contenido. Perfecto. O sea, hoy en día hay muchas herramientas y la verdad es que la gente no las usa por desconocimiento. Y la única forma de aprender es meterle mano. O sea, tú te puedes tomar el mejor curso de edición de fotografías, pero si no te pones en práctica, nunca lo vas a aprender. ¿Ok? Entonces,
Busquen en el navegador de su teléfono, independiente de la aplicación, del nombre que hayan puesto, busquen ahí editor de fotografías y empiecen a meter mano, empiecen a trabajar. En una semana van a estar expertos en esa aplicación y listo. O sea, no hay mucho más que hablar de eso. Hola. O sea, si yo no estoy aquí bajando. ¿Ya? Ok. Entonces, ¿alguna pregunta más con respecto a lo que yo, al texto que acabo de compartir? Sí, yo, David. Vamos. Dejemos que lo hable. Que no entiendo bien. Porque está ahí algunos que están con su micrófono. Dame un minuto. Los que no, Ronnie. Ya. Los que están ahí, pongan en silencio su micrófono para que Francisca hable. Vamos a darle el paso a todo el mundo que quiera preguntar. Vamos, Francisca. Ya, mi pregunta es con respecto a que si es que no se genera spam, porque, o sea, si tú dices que yo le mando las 10 imágenes a un grupo y todos nos ponemos a subir la misma imagen exactamente, o sea, la imagen 1, por ejemplo, sí. La subimos todos y en la red social yo tengo entendido que igual como que escanea que en realidad son la misma imagen la que estoy subiendo yo que la que está subiendo tú, que la que está subiendo 9 personas más. Okay. Entonces no se genera spam. Te explico. Eso era un mito y es absolutamente falso. Tú puedes, tú en tu Facebook colocas una foto, yo en el mío la misma y la otra la misma, cuando podemos usar la misma foto miles de personas. Y no es spam. Cuando tú colocas dos veces la misma foto en tu marketplace, sí te puede bloquear y empiezan los colapsos, ¿ok? Por otro lado, lo que hace la diferencia en esta publicación es el título y la descripción que tú vas a poner con distintos emojis. O sea, nosotros no hemos dado cuenta... O sea, cada uno va cambiando la descripción y título. Exacto. Mira, lo que mando es como una sugerencia, ¿no? La descripción puede ser exactamente la misma, el texto, pero tú le tienes que poner entre medio distintos emojis para que la computadora vea que son textos diferentes. Entonces, en eso es que es muy difícil que coincidamos, pero por lo mismo, cuando pasa todo un día de publicaciones... Antes de comenzar al otro día tus publicaciones, tú vas a eliminar todas las anteriores, ¿bien? Porque otra cosa que es muy importante, la gente te habla las primeras 24 horas del día y después las publicaciones rara vez funcionan, de verdad, rara vez funcionan. O sea, a veces por ahí la gente deja las publicaciones pegadas como una semana y cuando uno revisa, ni te han hablado, pero la tenía ahí haciendo estorbo en tu como bandeja de publicaciones, ¿ya? Así que es súper importante, compartan láminas y que todo el mundo la haga al mismo tiempo, funciona fantástico, nosotros ya lo hemos probado. Nosotros tenemos solo un grupo de 6 personas que decidimos trabajar alineados a ver cómo funcionaba y entre todos ellos diseñamos este protocolo que yo les acabo de compartir. Y si alguien se pone a trabajar toda una semana con este protocolo y descubre algo diferente que es mucho más eficiente, comparta la información para que luego la podamos masificar con toda la gente. Ya, una cosita. Cuando yo ando las 10 imágenes, se supone que es como ya, equipo, esta es la imagen 1, vamos todos a subir esta imagen, ¿cierto? Claro. O sí, cada uno elige cuál de las 10 imágenes y el orden. Las 10. Vas una tras otra. Sí, pero es que como son con 5 minutos de diferencia, ¿sí? Es que, por ejemplo, todos subimos la imagen 1, 5 minutos después todos subimos la imagen 2, o sea, la misma imagen siempre. Mira, no tiene que ser tan estructurado. Nosotros nos pasaba que de repente subía una, luego el otro, pero tú decides que en esos 50 primeros minutos se publique la suban esas 10 imágenes. Claro, claro. Incluso el tiempo también, por ahí, a ver, estaba la Cata que quería decir algo. A ver, Catalina, ¿puedes activar tu micrófono, Cata? No es necesario que yo... Sí. Referente a lo que decía la Fran, de como ese miedo o ese mito de que al tener todos una misma imagen se pueda duplicar, puede pasar. Por ello yo recomiendo colocar su número de teléfono a cada imagen, y ahí van a tener como todo un escaneo diferente, ¿cachai? Nadie tiene el mismo número de teléfono que tú, así que eso es como un tip chiquitito y lo puedes colocar en cualquier lugar de la imagen. O colocarle también un emoji chiquitito en la esquina, cualquier pequeña diferencia que haga, que tengas entre fotos, va a permitir que no genere este colapso. Pero nosotros hemos usado muchas fotografías y no ha colapsado. Gracias. Ya, gracias. David. O un marco de color también, dime Robinson. Lo otro que yo he descubierto también en el tema de Marketplace es el escrito, el que rechazan también, aparte de la imagen,
el cómo tú expresas lo que estás publicando, porque X motivos, si tú promocionas energético o natural, te manda el tiro a la, al, pues se puede decir, al basurero la publicación, te la rechaza automática Marketplace. Las palabras, lo que me di cuenta es que hay una chica que está publicando harto acá en Temuco, que no me acuerdo si se llama, ¿y sabes cuál es? Separa las palabras, pone natural y le coloca, cambia el emoji y ahí no rechaza la imagen. Ahí yo ya he tenido resultados con la imagen de que no me rechaza, porque yo creo que la inteligencia artificial no congratula las palabras separadas, pero sí las congratula de corrido, o la palabra natural, como se le llama. Claro, bueno, aquí íbamos a mostrar el Marketplace para que vean algunos ejemplos de cómo van las palabras, que vamos a algunos tips les vamos a pasar, por ejemplo, que comience con un hashtag, que estén pegadas con un guión abajo, que estén separadas entre sí, porque, por ejemplo, y obviamente hay palabras que tenemos que entender que no las podemos colocar en una publicación, como por ejemplo, curar, sanar, asma, resfríos, alergia, todo lo que tenga que ver que con salud o algún problema de salud, alguna enfermedad, no las podemos poner, porque si no, ahí obviamente vamos a tener problemas. Y ahí es donde es bueno el trabajo en grupo, porque a lo mejor tenemos 10 fotografías iguales y a algunas personas les aprueban todas y a otros no les aprueban todas. Y eso básicamente es porque si usaste la misma foto, hay un problema con el título y con la descripción. Y ahí es donde tú tienes que revisar. Entonces, en tu grupo de WhatsApp tiene que haber mucho feedback. Oye, publiqué esto con este título, con esta descripción, y no me la aprobaron. Entonces, el que está al lado va a decir, mira, yo hice esto y esto y me lo aprobó. Entonces, ahí me toca cambiar. Por eso que este tema es mucha práctica, mucha práctica, mucha práctica, mucha práctica, y con eso vamos descubriendo cuál es la mejor fotografía, cuál es el mejor texto, cuál es la mejor descripción. Y la otra, recuerden que si van a diseñar, por ejemplo, 50 fotografías entre varios de ustedes, 10 de cada producto, serían 5 productos, no es necesario que estén todos los días diseñando fotos, porque si hoy día publicaste del Optimus en la mañana 10 fotos distintas, en 3 días más vuelves a publicar de nuevo del Optimus, y en 3 días más vuelves a publicar de nuevo del Optimus, entonces son las mismas fotografías que vas a seguir subiendo, y ahí se genera otro fenómeno muy interesante. Cuando las personas empiezan a ver cierto tipo de foto cada 2 o 3 días, bien seguido, bien seguido, bien seguido, llega un momento que la gente agarra confianza y pincha y te pregunta. O sea, no es que tenga que diseñar todos los días fotos diferentes y para toda la vida fíjense por fotos diferentes. Yo me acuerdo que Antonio Ramírez dijo una vez una cosa muy, muy importante y que es aplicable, a pesar de que Antonio comenzó hace 29 años en OmniLife, es aplicable al día de hoy. Antonio dice, yo no entiendo por qué el empresario deja de hacer lo que ya le funciona pensando que va a diseñar algo mejor. Y es súper fuerte porque cuando tú encuentras una foto que te funciona, la viraliza y a todo el mundo le va bien, ah no, yo le voy a agregar otra cosa, le voy a poner otro símbolo, o la voy a agrandar, no voy a poner otra. Entonces, olvídate de eso. Si ya le funcionó a alguien y está vendiendo, por eso es que también tenemos que ser bien honestos entre nosotros en el grupo. A ver, Fabián, ¿puedes hablar ahí? Algo quieres decir, creo. Ahí sí, ¿me escuchan? ¿Cómo están? Muy bien. Nada, súper bien. O sea, nada más ratificar que esto funciona sí o sí. Formamos un grupo. La verdad que todos hemos tenido resultados. O sea, ¿cuál es el primer resultado que se tiene? Que te empiezan a preguntar. Y aquí lo importante de destacar es que si estás en cuarentena, encerrado en tu casa, y no tienes nadie que te pregunta, las posibilidades que tú vendas son cero. Y en la medida que ya tú tienes visibilidad y te van preguntando, ya tienes posibilidades de vender. Por los resultados que hemos tenido en el grupo, y las preguntas que han tenido los nuevos y todo eso, yo como que las recomendaciones primeras que le hago es que sí o sí el grupo se comprometa entre sí a publicar. Porque solo la publicación en masa es la que funciona. Es como cuando alguien quiere cruzar una calle, una avenida muy concurrida, llena de autos. Si tú intentas cruzarla solo, no vas a poder. Pero si haces masa con un grupo de gente y empiezas a avanzar, ahí cruzas y la gente te da el paso. Con Marketplace pasa igual. Lo segundo, que no se desanimen, sobre todo los nuevos,
que a veces le hacen muchas preguntas y no logran concretar, y a veces no logran concretar por algo que dijeron los chicos mexicanos cuando nos capacitaron el primer día, que a mí me dejó impactado lo que dijeron. Porque dieron mucha importancia a que tú tienes que estar bien para que las publicaciones te funcionen. No, no sacas nada con hacer todo con un mal ánimo, con un ánimo pesimista y derrotado, porque sin duda no vas a tener ningún resultado. Si tú haces las publicaciones sabiendo que sí o sí te va a funcionar, las cosas te van a funcionar. Ayer me encantó, pasó algo en el grupo, no sé si está Jonathan de mi equipo aquí, pero Jonathan, un niño nuevo y un poco desalentado porque la gente no le quería depositar. Claro, y yo me di cuenta conversando con él que la gente no le depositaba porque él se anticipaba negativamente a la jugada. O sea, como que le decía a la gente, oye, me tienes que depositar aunque no confíes. O, oye, me tienes que depositar. No todo el mundo tiene esa confianza, pero a lo mejor tú sí. O sea, como que anteponía algo negativo a la cosa. Y tiene que ser bien diferente, porque al momento de hacer una publicación es súper factible que la gente te contacte. Y ahí viene tu trabajo, y tu trabajo es entregar la información de una manera seria, muy profesional y con mucha seguridad. Le contaba recién a la Feña, ayer hicimos las publicaciones de Power Maker, me contactó una persona, siempre yo los trato de llevar lo más rápido posible a WhatsApp. Esa es una recomendación que les puedo hacer. Dos o tres palabras por Messenger de Marketplace y llevárselo de inmediato a WhatsApp, porque ahí para mí es mucho más fácil manejar toda la información. Le entregué un poquito de información, me di cuenta que la foto del tipo era como ligada al fútbol, y le empecé a hablar del fútbol. Hicimos un par de intercambios ahí de cosas de fútbol, y luego le digo yo, bueno, volvamos al producto, y le empiezo a hablar del producto. Tienes que tener textos predefinidos, sobre todo los nuevos, los viejos, pero sobre todo los nuevos que como que no manejan mucho los productos. Tienes que, antes de publicar, saber qué tienes que responder. O sea, si te preguntan por el Power Maker y la foto va alusiva a problemas de articulaciones, por ejemplo, tienes que tener un texto que vaya en esa dirección de cómo el Power Maker ayuda a las articulaciones. Ahí pide la ayuda a tu patrocinador. Si pusiste una foto de Power Maker por el tema de la potencia sexual, no tiene nada que ver los huesos ahí, pues entonces tienes que hacer una respuesta que vaya en alusión al tema de la potencia sexual, y así con todos los productos. ¿Qué hago yo? Tomo a la gente, me la llevo al WhatsApp, trato de intercambiar un par de palabras, y luego le respondo lo que la persona quiere escuchar, pero luego le mando un texto así bien poderoso, como bien técnico, como para reafirmar todo lo que yo ya les dije. Bueno, y así fue como anoche me vendí dos Power Maker, que los fui a entregar ahora recién, pero no solo eso, sino que anoche mismo el tipo me transfirió. Entonces la gente sí confía, la gente sí quiere comprar los productos, solo tenemos que nosotros hacer un trabajo para captar a los que sí quieren. Eso es lo que les quería compartir, David. Gracias, Fabián, muy amable. Yo les quería compartir acá un testimonio de una empresaria, aquí lo estoy mostrando. Lleva una semana y media en OmniLife y empezó a hacer publicaciones y al principio se las bloqueaba porque ponía mucha información, mucha foto, mucho texto. Luego le dijimos, mira, hazlo de esta manera, como les acabo de comentar. Lo empezó a hacer y resulta que no le funcionaba. Y me dice, parece que esto no es para mí, parece que tengo que hacer otra cosa. ¿Ven que de repente la gente como que se desanima? ¿O no? Parece que sí. Y le digo, tómate el producto. Y sí, pero me lo estoy tomando, ya llevo 2 kilos menos. Y oye, pero en una semana 2 kilos menos está buenísimo, comparte esa información. Ah, verdad, tenés razón. Y como que es bueno hacer reflexionar a la gente, pero primero tómate el producto, porque si vamos a conversar de negocio, lo primero que tienes que hacer es tomarte el producto. Entonces, fíjate el texto que te estoy compartiendo. En 2 días después me dice que le habló una persona que dice acá que quiere 4 Power Maker. Imagínate, ¿a quién le ha pasado que le dicen quiero 4 Power Maker? ¿A alguien? Muy poca gente. O sea, de 1 a 4 Power uno dice, ¡ay, pero cómo 4 Power Maker! Mira lo que dice el texto, dice,
Y me pone acá, quiere 4 Power Maker, ese despacho se supone que es gratuito, pero la compra me sale más dinero, me puso ella, me cobran el envío igual, ahí le mandé un audio, y me dice, o debería cobrar 122 mil al cliente, me dice, no sé cuál es el valor correcto, 150 mil, yo le puse ahí, 37.500 cuesta el Power Maker, por 4 te da 150 mil, me pone, sí, 150 mil. Mira, pon atención, 150 mil. Ok, y le puse ahí, eso te debe depositar. Mira, ¿estás leyendo el mensaje? Mira, eso te debe depositar y esto fue a las 9.26. A las 9.27 me pone, funcionó David, estoy feliz. Hice el telemarketing al pie de la letra. Ella, telemarketing significa marketplace, no telemarketing. Y bueno, y le pongo yo, ¿y te pagó? Está haciéndolo. Y le digo, avísame. Quiero corroborar que, y mira, ya a las, esto fue a las 9.29, a las 9.29, fíjate lo que dice. ¡Cállate, tetera estúpida! A ver, si pueden apagar su micrófono y dígale a la estúpida también que se cruzó por la calle que no se cruce más. Seguramente le hizo caso a Fabián, crucemos en masa y cruzó sola. La atrevillaron. Ya, no hay problema. Ya, entonces le digo, avísame. Y resulta que me dice, ya me depositó, ¿qué hago ahora? Imagínate, no sabía vender por internet y me dice, ¿y qué hago ahora? ¿Cómo solo paso? Y ahí le mandé un audio, obviamente. Y le pongo ahí, la clave del éxito es la constancia. Me pone, lo logré. Sí, le puse, te ganarás como 30 lucas. Y me dice, Chicureo, ¿qué región es? ¿Colina? Chuta, dije, me está quitando clientes esta distribuidora, dije yo. Buenísimo, metropolitana, Colina, todo el paso a paso. ¿Qué se pone en descripción? Imagínate una distribuidora nueva, que no ha vendido nada, y que su primera venta sean 4 Power Makers. Está emocionadísima, pero feliz. Y ahí le expliqué un poco cómo el proceso. Entonces, ¿por qué yo quiero compartirle este pantallazo? Porque a veces nosotros cometemos el error y creemos que la gente sabe hacer las cosas y no les enseñamos el paso a paso, lo básico. A lo mejor yo ya sé hacer fotos en mi teléfono, sé editarla, entonces le digo al nuevo, oye, edita foto, pero no sabe ni qué es lo que es editar, no sabe ni cómo sacar una foto, entonces hay que dedicarle tiempo a los nuevos, sobre todo con lo básico, para estar encima de ellos, ¿ok? Ahí ya me puso que todo bien, y saqué el pantallazo ahí de su aplicación, y le mandé el pantallazo de los puntos que había hecho, mira, 416 puntos, y como es nueva, me dice, ¿qué significa eso? O sea, imagínense, no tiene idea lo que era hacer eso. Que llega a 414, al llegar a 500 pasa al 25, genial, lo lograré. Así es, le puse, sigue publicando. Y bueno, hoy día en la mañana ya lo logró, y me mandó un comentario, me preguntó por cosas así, y hoy día en la mañana, a ver si les puedo compartir, no está. Bueno, en el grupo, sí, pero es que lo comparto acá en el grupo que tenemos de OmniLife. Aquí lo voy a compartir, miren. Aquí está el pantallazo de hoy. Dice, hoy ella puso, le dio la bienvenida a Ingrid, creo que se sumó, y hoy día me pone, vendí desde tempranito, Teatino, Omniplus Gel y Star. Hoy día en la mañana. Solo por Marketplace, porque ella está en este momento en Santiago Centro, en cuarentena, no puede salir, y todo lo está haciendo por internet. Entonces, ¿por qué les muestro esto? Porque a veces nosotros nos desesperamos porque queremos que funcione todo rápido, y esto hay que intentar, pero también hay que preguntar, pedir ayuda, y preguntarle a la gente, cuando alguien te recomiende algo, mira, tenés que hacer esto, esta foto, y pregúntale, ¿cuánto has vendido tú con esa fotografía, o con ese método, o con ese título, o con esa descripción? Porque es muy común que en OmniLife hayan personas que son súper teóricas, y que todo les funciona de perfecto, de maravilla, pero en la práctica no es así. Entonces también tenemos que nosotros usar mucho el sentido común. ¿A quién le voy a preguntar? A todo el mundo. ¿Pero a quién le voy a hacer caso? A los que tienen resultados positivos en cuanto a la venta.
y no se trata de ser mala onda con los demás, porque si yo quiero de verdad que mi negocio crezca y avance, tengo que hacerle caso a la gente que sí está teniendo resultados en lo que yo quiero buscar, ¿ok? Que en este caso hoy es ventas por Marketplace o Facebook Marketplace, ¿bien? Entonces, les quiero compartir acá un poco cómo funciona el tema de Marketplace. Aquí está mi teléfono. Por ejemplo, yo hoy día promocioné de esto y ya tengo en mi historia este comentario que... Ahí está pegado un poquito el... Como tengo conectado el teléfono al computador. Bueno, es una foto del producto que te quedas dormido en el trabajo. Bueno, vamos paso a paso con el Marketplace. Aquí yo me estoy metiendo a mi Marketplace. Aquí pincho el Marketplace, ¿cierto? Y voy acá donde dice, donde está el perfil. Perfil mío, para que vean mi perfil como está en este momento, que está limpiecito. Ah, pero es que está un poco... Como tengo enlazado el teléfono enchufado al computador para transmitirle aquí, la internet se pone muy lenta en mi teléfono. Pero, a ver. Ya voy, ya voy, ya voy. A ver, vamos a poner aquí vender. Vamos a hacer una venta por el Marketplace para que vean cómo funciona. Puse aquí donde puse vender. Ahora pincho donde dice artículos, ¿cierto? Una vez que pincho donde dice artículos, yo voy a colocar la fotografía que quiero promocionar en este momento. Yo creo que muchos de ustedes lo saben hacer, pero a lo mejor hay gente nueva que no lo sabe hacer. Y yo insisto, usen sus teléfonos para trabajar. No usen el computador, es más como el teléfono. Ay, pero no me abre el internet porque lo tengo enlazado aquí. A ver. Si no, no me va a permitir hacer la conexión. A ver, a ver. Ya va, ya va. Paciencia y salivita. Bueno, mientras si tienen alguna pregunta, comentario que quieran hacer, mientras se me abre esta aplicación aquí. David. Sí. ¿No puedes utilizar el WhatsApp web? No estoy usando WhatsApp. No, lo que pasa es que el Zoom te permite compartir la pantalla de tu teléfono. Y para eso tienes que enchufar el teléfono al computador. Y cuando lo enchufas al computador, las redes como que se unen y se me pone súper lento aquí el... Déjame a ver si saco el Wi-Fi. Voy a usar la red mía. Creo que aquí podría funcionar mejor. ¿Listo? Para vamos a cerrar. Sí, de nuevo. Ahí. ¿Cómo planeas apoderarte de todo el eterno reino si solo somos tú? Gracias. Ahí está. Bueno, entonces voy aquí abajo al Marketplace. Recién le estaba comentando. Se me conecta igual al Wi-Fi. Aquí estoy. Pincho donde dice vender arriba. Pincho luego donde dice artículos. Esto la gran mayoría sabe, y si no, van metiendo... Ahí está. Entonces ya me metí al Marketplace y voy a pinchar acá donde dice agregar fotos. Agrego una foto, vamos a buscar una foto. Esa ya la puse hoy. Déjame buscar una foto, por ejemplo, esta que está por aquí, que ayer la estábamos usando. A ver. Aquí. Aquí tengo una fotografía del Optimus, dice hashtag natural. Estas fotografías son de Carlos Israel, si no me equivoco, él nos compartió 10 fotografías muy buenas. Entonces ahí ya puse una fotografía, y acá en el título viene la parte que yo tengo que usar varios hashtags. Entonces voy aquí abajo, donde están los hashtags, ¿cierto? En el teclado de cada uno, le ponemos, por ejemplo, fuego, no sé, cara de asombro, y... les vamos a poner un título, por ejemplo, que puede ser al Optimus. ¿Te sucede frecuentemente? ¿Te sientes identificada? Ayúdenme, a ver qué título ponemos para probar. Olvida y una. Ponle, ¿te pasa esto? ¿Cómo? ¿Te pasa? ¿Te ocurre? Así breve. Ya, pero... En chileno, porque te ocurre, es con un acento diferente. No te preocupes, ponemos acá. En mayúscula. Vamos a poner en mayúscula. Te ocurre. Ya.
Aquí hay un título y que después le debo agregar otros hashtags que puede ser algo así como exclamación. Y lo que decía en este caso Robinson era que podemos de pronto enlazar los textos con, por ejemplo, con una línea ahí, puede ser, si es que la palabra no la interpreta, o puedo, por ejemplo, separarlas, fíjate aquí vamos a ponerlas separadas, puedes, por ejemplo, exactamente, aquí me están, vamos a poner el O, en vez del O vamos a poner un cero, le ponemos espacio, C, espacio, U, espacio, R, espacio, R, espacio, E. A eso se refería Robinson cuando decía de poner emoji diferente y poner una palabra separada entre espacios. Ahí vamos a probar si no funciona. En el precio yo le estoy poniendo siempre 1. Y eso me está funcionando, dijo la Catalina también. Y en categoría le voy a poner salud y David. Perdón, salud y belleza, esa era. Chiste. Ay, es un pobre, están todos tiesos ahí. Ya, y en el estado le voy a poner estado nuevo. Pincho ahí donde dice estado nuevo, ahí. ¡Pum! Listo. Marca no pongo nada. Acá, en la ubicación, si tú quieres publicitar, por ejemplo, en otra comuna o en otra ciudad, tienes que cambiar aquí la ubicación, porque es un poco más factible que le llegue a esa gente. Entonces, por ejemplo, yo lo quiero promocionar, no en Colina, quiero promocionarlo en... a ver, veamos si tengo... Quiero promocionar este producto en San Antonio, por ejemplo, tengo ahí. Entonces elijo San Antonio, ahí espero que me estén siguiendo, y le pongo aplicar abajo, y ahí está. Este producto está nuevo, y aquí viene el trabajo de la creatividad. En la descripción tenemos que poner también otros hashtags, no puedo poner solamente texto, entonces puede ser, por ejemplo... a ver, ayúdenme, ¿qué le ponemos a esta descripción? Aquí tengo un cerebro. Envíos a todo Chile puede ser. Envíos a todo Chile. Luego le puedo colocar abajo, tenemos stock. Esto todo lo he ido aprendiendo de muchachos que venden. No estoy inventando yo. Tenemos... stock, e incluso por ahí a la Erika, que también le ha ido bien con estas publicaciones, puso en una, mantenemos todas las, ¿cómo fue? Las normas de seguridad, algo así fue, de higiene, algo así, con todas las, a ver, pongamos aquí otra, un torpedito, luego aquí, y le ponemos, mantenemos, ¿cómo era lo que puso? Aquí estamos buscando porque... Como estamos en cuarentena, incluso le puso hashtag quédate en casa. Tomamos las medidas de seguridad y prevención para usted. Usted. Y puso el emoji del virus que... ¿Aparece? Ahí donde dice buscar emoji. Buscar emoji. Arriba los emoji dice buscar emoji. No aparece. A ver. Vamos así. ¿Ven? Como tomo OmniBlue, no tengo el virus ni en el teléfono. Para que se hagan una idea, bueno. Ya. Ya, vamos a poner aquí un corazoncito. Listo, ya. Y le doy siguiente acá arriba. Pop, y recuerden, hago la publicación solo en Marketplace. Solo acá arriba, no lo metan al grupo, solo Marketplace. Le pongo aquí abajo publicar, pincho y ya. Y ahí se está publicando y aparece en amarillo. Dice de inmediato que está activa en verde. Y entonces de repente uno dice, ah, qué bueno, me la aprobaron al tiro, y no es así. Entonces yo tengo que cerrar, yo aprieto dos veces el teclado acá abajo, cierro el Facebook, me salgo, vuelvo a entrar al Facebook, y voy aquí abajo, a la parte de acá abajo, voy al Marketplace, ¿cierto? Ya entré al Marketplace, y ahora voy aquí donde está mi perfil,
y veo si me la aprobaron. Aquí dice tus publicaciones, pincho. Y reviso, mira, ¿qué dice? Ahí está 100% operativa la publicación. Entonces cuando yo logré esto, le digo al grupo, ya amigos, me la aprobaron, foto, texto, título, vamos. Pero ahora yo lo voy a compartir en grupos. Voy a, disculpen, atrás. Aquí arriba hay tres puntitos a la mano derecha, tú pinchas los tres puntitos y dice publicar en más lugares, acá. Publicar en más lugares. Y cuando me aparecen, aquí me aparecen varios grupos, yo puedo buscar en qué grupo. Por ejemplo, este Yapo de Araucanía tiene 53.000, pongo ahí 1, Rastro de Colina 2, por ejemplo, a ver, ¿cuál más? Aquí datos, Peñalolén datos, 3, tiene 180.000, y dice, este tiene 150.000, publico, compra y venta tiene 90.000, publico, Feria de las Pulgas de no sé dónde, publico. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, ahí van 6, 7, 8, 9 y 10. Listo. Y ahí ya está publicada en 10 grupos más. Y ahí hay que esperar, terminé la primera publicación y luego voy con la segunda publicación. ¿Ok? Y voy, espero un ratito, un par de minutos y voy con la segunda publicación. Ese es el protocolo de foto, título y texto, que tengo que, el título y el texto lo puedo usar siempre igual, pero tengo que ir cambiando los emojis, las líneas, los espacios. Los chiquillos también cambiaban, por ejemplo, la letra O por el 0, la letra A mayúscula por el número 4, la letra I por un símbolo de exclamación. Hay que ir ahí ingeniándosela cómo yo logro llegar a la gente de manera más atractiva. ¿Bien? Siempre cuidando no usar palabras como droga, sexo, consume, cura, sana, asma. Incluso cuando los muchachos ponían alergias, lo ponían por separado y sí te las aprobaban. Cuando ponía varices, la otra vez el Franco hizo unas publicaciones de varices, funcionó también muy bien, las ponía por separada, las palabras, las letras, varices, una separada de la otra, y daba muy buen resultado. ¿Ok? Entonces, eso era lo que yo les quería compartir el día de hoy, y voy a hacer un resumen bien rápido. Primero, importante hacer, tener una carpeta de muchas fotografías que yo voy a usar, y primero publicar a ver si me las aprueban. Insisto, puede ser el mejor diseñador de fotos, pero si no te las aprueban, de nada te sirve. Lo segundo, hacer un grupo de WhatsApp con la gente con la cual tú vas a trabajar. ¿Bien? Tercero, cada integrante del grupo de WhatsApp debe subir al grupo 10 fotografías cada uno para que no se lleve el trabajo solamente una persona, que lo hagan en equipo. ¿Okay? Cuarto, tener un horario de publicación. Ya dijimos horarios ideales, 9:30, 1:30 y 9:30 de la noche. De... La CAMI tiene un equipo súper bueno porque tienen gente aparte de Chile, de Perú y de México. Porque ellos ya tienen Facebook en esos países. Perfecto. Y lo otro, tenemos el horario, hagan mucha retroalimentación con el equipo en el WhatsApp. O sea, ¿cómo te fue? ¿Te funcionó? ¿No te funcionó? Y sean bien ordenados en las publicaciones. En los títulos, con mayúscula, pueden usar el hashtag también, y en la descripción también ir cambiando constantemente el hashtag o los emojis para que te funcione. Quinto, una vez que publico mi marketplace, cerrar mi Facebook, volver a abrir, a ver si es que está aprobada. Y cuando la publicación está aprobada, recién allí, la comparto en otros grupos. ¿Bien? Otra sugerencia, lo que decía Fabián, tener respuestas guardadas relacionadas con el producto por el cual te van a preguntar para entregar una respuesta rápida. En la carpeta de la papelera, tener respuestas con respecto al producto. También cambiar tu estado de WhatsApp, historia de Facebook, relacionadas con el producto que estás publicitando. ¿Ya? Y lo último, que no lo habíamos comentado, lo que recién me dice Fernanda de la Camila, es que la Camila tiene un grupo de gente, o ellos mismos tienen ya Facebook en otros países, y pueden empezar a promocionar en otros países. Entonces, le voy a pedir que nos comente un poquito a la Camila cómo funciona eso. Activa tu micrófono, Cami.
¿Me escuchan? Escuchamos perfectamente. Ya, mira, que yo en el grupo que tengo, el día miércoles, que tengo mi cuaderno todo acá, tengo una persona que es de Perú, y el día jueves alguien de México. Así que, ¿qué es lo que estamos haciendo? Trabajando con fanpage tanto de Perú y de México. Entonces las personas que tenemos de Perú nos va a estar enviando, nos están enviando el Actúa, que en México se vende como pan caliente, y el día jueves Magic y Aloe para México. La idea también es trabajar con Seitú México, así que en nuestro grupo estamos trabajando Chile, Perú, México. Esa es la forma que estamos trabajando. Perfecto, ahí está, viste, muchísimas gracias. Por... ¿Cómo? Si se había entendido. Sí, sí, se entendió. Entonces hay que hacerse un Facebook y hacer fanpage, también funcionan. Otro día vamos a hablar, el otro viernes vamos a hablar de cómo crear una fanpage, de cómo publicitar en una fanpage, de cómo pagar publicidad en fanpage para que llegue a muchas más personas. Bien, déjame leer aquí un poquito el chat, que hay varias preguntas. Dice acá. Genial, Frank dice yo cuando no funciona. Frank dice yo soy uno cuando no me funciona, me estreso, me da miedo. Entonces tiene que tomar Star. Excelente, Cristian. Le acaban de depositar a Cristian para dos teatinos, ¿ven? Agente de cambio y su amigo David, ¿cómo es su publicación de Power? Ya que en México muchas fotos del Power las tenemos bloqueadas. Bueno, a ver. Quiero ser muy enfático en esto, muchachos. No es mi foto la que funciona, es la que tú diseñes con tu imagen y tu creatividad. Es como cuando me preguntan, ¿y qué avisos pones para citar gente? No es mi aviso, es el que tú pongas, el que tú diseñas. Aquí hay algo muy importante, muchachos, que tenemos que trabajar. La creatividad. Juégatela, tira la foto que quieras, si te la rechazan, la sacas e intenta otra, y Jorge Vergara siempre nos decía, la constancia es la clave de este negocio. Entonces, yo te puedo decir, esta es la foto, y tú la pones a publicitar, y a lo mejor vendes, pero no aprendiste ni creciste en nada porque no fuiste capaz de diseñar tú la fotografía, y aquí es donde cada uno tiene que trabajar, ¿bien? Por ejemplo, aquí Franco nos comentaba, te ocurre, te sucede. Silvana, bueno, puso varias ideas. Ya. Si quieres promocionar internacional, bueno, tendrías que hacer promociones internacionales en otros países, también se puede hacer. David, Yasmín dice, David, a mí el Marketplace no me deja mover la ubicación, solo debo escribir la ubicación. Bueno, también la puedes modificar de esa manera. Yo quiero vender internacional, ya le dije, ya lo dijo Cami. ¿Está bueno eso de la ubicación? Claro que sí, es muy bueno. Bravo. Betsy, sorry la pregunta, pero ¿solo salgo en Facebook o debo cerrar la sesión? Solo cierra tu Facebook del teléfono, no cierra la sesión. ¿Ok? La aplicación, yo probablemente en el teléfono aprieto doble clic, se me cierra y la vuelvo a abrir. Nicole dice, tengo una pregunta, ¿y cómo puedo meter al grupo de Camila? Bueno, a ver, lo primero, Nicole, habla con tu patrocinador para que él te agregue a su grupo, porque aquí obviamente podemos estar todos unidos entre todos, pero hay que seguir un orden. Contacta con tu patrocinador y luego ese patrocinador te va a contactar con otra persona y vamos a empezar a hacer grupos, ¿bien? ¿Qué pasa con las publicaciones Instagram pagadas? No tengo idea. Hoy no vamos a hablar de eso, no lo domino, voy a investigar, pero debe funcionar porque todo lo que tú pagas funciona de manera perfecta. Me acaban de depositar para dos teatinos. Perfecto, bien, Cristian Guillén. Constanza dice, sí, súper, las fanpage funcionan. ¿Qué es eso? ¿Lo pusiste? No sé. Me están escribiendo en Marketplace y le mando la respuesta para yo derivarlo al WhatsApp. Perfecto, aquí a Fernanda, por ejemplo, le hablaron por Marketplace y le puso una respuesta donde rápidamente los deriva a su WhatsApp. Recuerden eso, que llevar a toda la gente, lo decía Fabián también, a toda la gente que te abre al WhatsApp y que te agreguen para más promociones e información. Ya, sí, súper las fanpage. Carolina Cárcamo dice, gracias David, seña por la capacidad. Rodolfo Pecho dice, ¿cómo instalo Marketplace en mi celular?
La verdad que no se instala porque ya viene dentro de tu Facebook. Si es un Facebook muy nuevo, el Marketplace no va a estar activo. Hay ciertos requisitos, cierta cantidad de gente y cierta cantidad de tiempo, ¿ya? Si quiero vender en México igual y Perú, como el grupo de Camila, o sí tengo que meterme al grupo de mi patrocinador, mira, te puedes meter a cualquier grupo, pero yo quiero ser muy enfático en esto, mira. Comiencen a promocionar los productos con la gente conocida, los conocidos de los conocidos, luego en tu Facebook personal, con los que te siguen, pero de pronto queremos hacer algo totalmente diferente y extraordinario. Si yo estoy aquí en Chile y estoy recién partiendo, o lleva poquito tiempo, no te preocupes de vender producto en la punta del cerro o al otro país. Enfócate aquí en lo cercano. La Camila ya lleva harto tiempo en OmniLife, entonces ya tiene clientes aquí, en otras ciudades y ahora en otros países. Entonces es un proceso que uno va de pronto desarrollando, porque si se te pone mucho más complicado si fuera en otro país, porque que el depósito, que la cuenta, que el banco, o sea, vamos paso a paso y en la medida que lo voy logrando, la suma de todo, obviamente me da beneficios en la parte económica. Dice aquí Francisca Mancilla, un ejemplo de ese texto para mandar al cliente enseguida al WhatsApp. A ver, Fernanda, el texto que mandaste. Aquí les voy a dar el texto para que lo... Bueno, si alguien tiene una idea de texto para mandar... bueno, aquí le puso Fernanda, buenos días Dani, un gusto saludarte, por favor, si me agregas al WhatsApp, y ahí le pone el API de WhatsApp, ¿cierto? Yo me comunico de inmediato, puso unas manitos, y le envío información detallada al WhatsApp para que siempre esté viendo mis promociones y regalos semanales. Ahí hay una idea. Aquí hay otra. David, por favor, manda a hacer la descripción en... ¿Se puede hacer? David, por favor, al momento de hacer la descripción en Marketplace, ¿se puede hacer el copiar-pegar? Sí, se puede. Se puede hacer, pero recuerde que cuando pegues, tienes que cambiarles los emojis. Cada publicación que haga debe tener emoji diferente, o símbolo, o texto separado, eso siempre hágalo, lo aprendimos de la Cata con el Franco. Eso lo puede aquí poner en el chat. A ver, voy a reiterar. ¿Cuál es la idea? Que la gente sienta que si te agrega al WhatsApp, va a recibir promociones, regalos, noticias y sorpresas. Eso es todo. Entonces, cuando te abren al Marketplace, dile buenos días, buenas tardes, buenas noches, agrégame al WhatsApp para que estés enterada de toda la información de los productos, catálogos, promociones, etcétera, etcétera. Y ahí te voy a responder rápidamente lo que tú necesites. Entonces, de esa manera, tú vas teniendo mucha gente en tu WhatsApp y cuando tú vas cambiando tu estado de WhatsApp, esa gente la va a ir viendo, pero para eso necesitas que ellos te agreguen a su WhatsApp, ¿ya? Si no, no va a funcionar. Bien, entonces, amigos, estaríamos ya terminando. ¿Cómo enlazo la publicación al WhatsApp? A ver, no se enlaza la publicación al WhatsApp. Lo que tú tienes que hacer es, en la respuesta que tú entregas a tu cliente, debes agregar el link de WhatsApp, ¿ok? El enlace de WhatsApp. Perfecto, ahí háblele a las redes sociales de ellos, a las oficiales. El cliente, si compra 2 unidades y suma 100 puntos, ¿también tiene la promoción del Fiverr? No. El distribuidor, si tú haces una compra superior a 100 puntos, tu primera compra, va el Fiverr de regalo y es solamente una vez, ¿ya? Y es para ti, ¿no? No para el cliente. Ok. Entonces, ¿alguna pregunta más con respecto a Marketplace? ¿Alguna pregunta más con respecto a lo que hablamos hoy que tiene que ver con el Facebook y con el Marketplace? Ahí, si no, ya estaríamos terminando. ¿Sí? Bien, entonces, la próxima semana, el día viernes a las 12, vamos a tener otra capacitación de las fanpage. Cómo usar una fanpage, cómo hacer publicidad y cómo pagar publicidad. Y no se asusten con eso porque las publicidades en las fanpage no son caras. O sea, tú decides cuánto quieres pagar, pero puede ser desde 500 pesos diarios
y puede segmentar a distinto tipo de público, edad, sexo y localidad, ¿ya? Entonces, ¿podría explicarnos ahí mismo cómo se hace el copiar-pegar, ya que no he podido? Gracias. Ronnie, David, no más del 20, el texto en el foto, ojo con... no entiendo la foto. En la imagen, ojo. No puede ir más de 20% de texto. En la imagen que tú publicas no puede ir, por ejemplo, una persona chiquitita y toda acá texto. ¿Dónde? En la imagen que tú vayas a publicar. ¿En Marketplace? En mi Marketplace no puede tener tanto texto. Solo o sea, sí. De la imagen debe ser texto. A ver, yo no estoy seguro de eso porque yo he visto publicaciones en Marketplace que tienen mucho texto. Entonces, para la fanpage sí te lo exigía. Cuando uno publica en Facebook, directamente en Facebook pagado, te exige como máximo 20% de texto. ¿Bien? La otra se la puedes ingeniar porque en la foto cuando la diseñes, a ver, sácale una foto a tu publicación, más que escribir un texto encima, también funciona. Y el tema del porcentaje de letras también es importante, si tú las pones en distintos lugares, con varias palabras, también te las aprueba. Entonces hay que ir jugándosela con eso. Lo que yo sé que cuando uno paga publicidad directa en Facebook, no en Marketplace, si tu foto tiene mucho texto, no te la aprueban, ¿ya? Ok, entonces, no sé si hay alguna pregunta. Sí, a ver, vamos aquí, vamos al tiro. Déjame leer aquí, avanzando ya. Hoy también hay presentación a las 8, sí, tenemos junta de oportunidad virtual a las 8 de la noche. Ahí soliciten el link, que es el mismo link de toda la semana, ¿ya? Bien, si alguien quiere ingresar a esa sala, es muy importante que se conecten 7:40, porque hacemos una prejunta, ¿bien? Hacemos una prejunta a las 7:40. A las 7:50 se abre la sala y a las 8 comienza la reunión. ¿Bien? Robinson dice, eso es verdad, textos cortos y explícitos. Allison dice, para hacer marketing tenemos que tener un Facebook para vender o podemos ocupar el personal para tener más resultados, ¿cuál es más recomendable? Te recomiendo que uses tu Facebook personal. Yo nunca me he creado un Facebook diferente. Dentro de mi Facebook me creé una fanpage y después nos dimos cuenta que estaba el marketplace asociado dentro de mi Facebook. No, nunca me creé uno diferente. Si alguien se lo quiere realizar, no hay problema, que nos cuente ahí cómo les va, pero tiene que empezar a solicitar amistad y hacerlo más conocido. O sea, al final, uno lo que aprovecha del Facebook es toda la gente que te está siguiendo, ¿ya? Para promocionar. Bueno, creo que ya estaríamos listos. No sé si hay más preguntas. Vamos a terminar. Son las 13:32, estuvimos una hora y media, la idea tampoco es alargarnos demasiado, que sigan trabajando, que sigan promocionando, hagan grupos de WhatsApp, coordínense las publicaciones, si encuentran algo que les funcione, compártanlo, y bueno, les voy a dejar acá, donde tengo las... Les voy a dejar a todos los que están conectados a esta reunión, les voy a compartir la fanpage que yo tengo, perdón, aquí va. Ese es mi fanpage, si lo quieren mirar. La verdad que no busco mucho, así como que síganme, no me interesa que me sigan, pero ahí hay información valiosa que a lo mejor ustedes pueden utilizar para promocionar. Ahí está el canal de YouTube, tengo ahí la capacitación de la semana pasada, esta capacitación la voy a subir, si consideran que algo les aportamos, la pueden ver y compartir. Y la actitud para mí sería, de ahora en adelante me voy a poner a trabajar en crear fotos, hacer videos, crear textos diferentes, pero insisto, la pregunta no debe ser, ¿qué le respondes a la gente que te pregunta por tal cosa? ¿O qué pones en el título de...? Te toca trabajar mucho esa parte, en el diseño, crear, inventar. Por ejemplo, Robinson, que está acá, lleva poquito tiempo reactivo, y ha estado súper creativo con fotos, videos, texto, y le ha funcionado bastante bien, pero yo no le he dicho qué texto poner, qué descripción poner o qué foto poner. Es un trabajo que cada uno va realizando y algo que tenemos que entender. OmniLife es un negocio independiente y nuestra actitud debe ser como independiente. No debe ser
díganme qué hago, a qué hora publico, qué pongo, cómo vendo, cómo entrego. O sea, nos toca resolver, resolver, resolver constantemente. ¿Ya? Perfecto. Aquí yo también estoy pensando muy bien. La Catalina. ¿Has tomado producto? Funcionando muy, muy bien con sus publicaciones. La Catalina Charter, y le está yendo muy bien. ¿Ya? Así que, ya pues, estamos terminando. No sé si tiene alguna otra pregunta. ¿Consulta? ¿Ya estamos? Perfecto. Bueno, espero que le haya servido la capacitación. La suba al canal de YouTube. Seguimos en contacto. Nos vemos en la noche. Lo que citen, recuerden, 7:40 se conectan y a las 7:50 se abre la sala y a las 8 comienzan a entrar comienza la reunión ya de lleno, ¿ok? Ya, chiquillos, que estén muy bien. Buenas noches. Ah, nos acaban de avisar. A ver, atención. La tienda en la semana de cuarentena va a estar abierta desde las 10 hasta las 3. ¿Ese es el horario? Nos confirman por interno aquí para todos los que... De 9 a 3 de la tarde la tienda va a estar abierta durante toda la semana. Y el sábado de 10 a 15 horario normal. A los que les gusta venir a la tienda y aprovechar la tienda, ahí está, ¿ok? Ya les dimos los horarios. Consulta para los de regiones, ¿el reparto igual sigue siendo desde las 2 de la tarde? El reparto de OmniLife a través de Blue Express no tiene ninguna modificación, no tiene ningún cambio. La compañía es 100% operativo, los envíos a todo Chile. Yo quiero insistir en eso. Quizás tardan un poco más por la gran cantidad de compras por internet que se están haciendo, pero Blue Express sigue entregando el servicio normal, 100% operativo. ¿Bien? No hay ahí alteración, como que se suspendan, no. Sigue todo exactamente igual. Ah, ¿y saben qué quería hacer? Miren. Espero que, bueno, no se me vayan. El que quiere salir ya se puede salir, pero les quiero compartir una información valiosa que yo la aprendí de una persona que está conectada acá y le quiero agradecer públicamente. Él es nuevo en OmniLife y me enseñó algo muy valioso que yo creo que si alguien ya lo sabía y no lo dijo, no, estamos mal. A ver, les voy a compartir aquí la página web. portal.omnilife.com, voy de inmediato. Lo mandé por algunos grupos de WhatsApp esta información, espero que, ahí está, que, ya. Mira que antes cuando yo compraba productos por internet y quería saber dónde iban, tenía que llamar al call center, al 800-835-500 y decirle, acabo de hacer una compra, el número de pedido es este, necesito el número de guía para poder buscarlo en la página web de Blue Express, y era un rollo, perdí ahí mucho tiempo al teléfono, bueno. Y Ronnie, que está conectado a esta reunión, me enseñó, y él lleva inscrito una semana y media, me enseñó que es mucho más fácil darle seguimiento a tu pedido. Acá yo les voy a mostrar cómo, si yo hice una compra de algo, cómo puedo saber dónde va mi pedido. Entonces, tú te metes a la página web, vas a la zona de empresario, a lo mejor esto es aplicable para todos los países, por lo menos aquí en Chile funciona. Te metes aquí a la zona de empresario, te va a pedir tu código de distribuidor y tu clave, ingresas a tu perfil. Aquí está ya puesta mi código y mi clave, ingreso a mi perfil, y una vez que yo ingreso a mi perfil, aquí a la mano, a la parte de abajo de mi perfil, voy a encontrar todas las compras que yo he ido realizando por internet. ¿Ok? Voy a encontrar aquí, ahí se está cargando la página. Voy a encontrar todas las compras que yo he ido realizando, aquí está mi perfil, y cuando yo bajo, fíjense acá en este detalle, aparece aquí el número de guía de Blue Express. Mira, el número de guía de Blue Express. Entonces, este número no lo tengo que solicitar ahora llamando al call center. Lo veo en las compras que yo he hecho. Aquí aparece la fecha. Vamos a ir a una fecha un poco más actual. Por ejemplo, esta, que se hizo el 4 del 8. Si yo quiero saber de esta compra, que fueron 107 mil pesos, aquí está mi número de guía, yo quiero saber dónde viene mi pedido, yo pongo aquí, copio este número, ¿cierto? Le pongo ahí, lo selecciono, lo copio, voy a la página acá arriba de Blue Express, y la página es BlueX, ahí ya la tengo configurada, aparece de inmediato. Aquí le doy seguimiento a mi pedido. Mira,
dice seguimiento en línea. Yo aquí pego el número que copié recién. Voy a repetir todo el proceso y le pongo consultar. Y me va a decir el estado de mi compra. Obviamente ya fue entregado, ¿ok? Y esto es súper bueno cada vez que hagan una compra. Si tú compras ahora, mañana te va a aparecer el número de guía, acá. Reitero, este número de guía no aparece, si tú haces una compra en este momento por internet, no te aparece el número de guía todavía. Te va a aparecer mañana. Entonces yo mañana me meto a ver si tengo alguna... Mira, por ejemplo acá, aquí, el 15. Mira, que está súper actualizado. Esto se compró el 15. Mira, aquí voy a poner aquí el número de guía, lo copio. Ahí está el número de guía. Voy a la página de Blue Express. Voy donde dice dar seguimiento en línea. Voy a colocar el número para ver en qué estado está eso. Le pongo consultar. Y obviamente esto ya fue entregado también. Víctor Tapia, el que recibió. ¿Ok? Entonces, esto es maravilloso porque tú puedes darle seguimiento a tus compras por internet. Aquí tengo otra, por ejemplo, el 20 del 5, el 20 del 5, del 13, y aquí está, mira. Esta fue hecha el 13 de mayo. Voy aquí donde dice, justamente esta persona me está escribiendo ahora porque es de Antofagasta. Mira. Qué bueno, voy a la página de Blue Express, voy nuevamente donde dice seguimiento en línea, voy a colocar el número para saber, para dar una respuesta hoy día a esta clienta que me compró un Star en Antofagasta. Mira, fue entregado, Silvia Hurtado, ahí está el RUT de ella. Y les quiero mostrar otra cosa. Qué maravillosa es la tecnología, porque aquí está. Mira, les voy a compartir la pantalla del teléfono porque esta señora me compró un Star desde Antofagasta. Mira. Aquí está. Mira, me escribió hoy la señora Silvia y me dice, buenos días, perdón. Dice, buenos días David, disculpa. ¿Cómo a qué hora me llegaría mi pedido? Le agradeceré, me confirme por favor. ¿Ok? Y mira lo que pasó, eso fue a las 11:25 de la mañana, y ahora a las 12:58 dice, muchas gracias, me llegó, le agradezco mucho, feliz día. ¿Ok? Entonces, ella ya me estaba preguntando por su pedido, pero afortunadamente ya le llegó, pero si yo no hubiese sabido dónde va el pedido, muy simple, hago este protocolo que les acabo de compartir en la página web, usando mi sesión, insisto, aquí, en la página web tiene que entrar a la zona de empresario, a tu zona de empresario con tu código y tu clave, y ahí aparecen todas las compras que tú has hecho con el número de guía. Esto te ahorra un montón de tiempo porque le puedes dar seguimiento en cualquier momento del día, no tienes que llamar al call center para recibir la asesoría con respecto a eso. ¿Ya? Así que, bueno, eso era la información que les quería compartir, espero que les haya servido. Nos vemos el próximo viernes a las 12, tenemos nuevamente... capacitación de las fanpage, ¿ok? Ya muchachos, que estén muy bien, éxito, que les vaya bien, chao, chao, nos vemos. Gracias. Sí, muy útil, me ahorra mucho tiempo, gracias. De nada, para eso estamos. Gracias, David. Chao. Gracias, gracias David, muy buena información, gracias. De nada, que estén muy bien, nos vemos.